El último miércoles 19 de septiembre se desarrolló el quinto taller del Presupuesto Participativo 2013 que viene realizando el Gobierno Regional de Lima de forma descentralizada. El consejero regional, ingeniero Marcel Palomino García Milla, participó en este magno evento dado que viene gestionando proyectos de envergadura que beneficiarán a la provincia de Huaura. El acto se realizó en el distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí, con presencia de autoridades municipales y distritales de las 9 provincias del Gobierno Regional de Lima. Cabe mencionar que en la reunión se dio a conocer la cartera de proyectos que serán priorizados en el año fiscal 2013, entre ellos la construcción del circuito turístico de playas que unirá los humedales del Paraíso con las albuferas de medio mundo. Estamos hablando y uniendo dos ojos de agua o dos lagunas, como es el Paraíso y luego ir a, pues, este caso, a las albúferas, pero todo por la playa, de tal manera que poner puesto en valor es invitar a la inversión privada. En cada una de estas va a haber estaciones de paradores, ciclovía, playa de estacionamiento, servicios higiénicos, y va a haber una interconexión. Inicialmente era este proyecto con solamente una trocha carrozable. Hoy se ha tomado la decisión que sea un proyecto de este circuito de playas que sea asfaltado. Que va a ser como una nueva vía alternativa también para que los que viajen al sur y el norte de repente agilicen más el tránsito, que no puedan continuar con la Panamericana, sino ingresen por Medio Mundo, o en todo caso Vegeta, y salgan por, en este caso, la playa, que es en este caso el Paraíso, y pasando por lo que es el Bandurria, un resto arqueológico que tenemos importante para nosotros. La implementación de una planta procesadora de lácteos y una planta despulpadora de frugos y néctares para la provincia de Huaura. Plantearemos, y estamos haciendo, que es la voluntad de la Asociación de los Ganaderos Productores de Leche de la provincia, hacer una planta de pasteurización de la leche, de tal manera que esto, ellos puedan mejorar sus ingresos, llegar a una transformación, y que ellos no puedan estar de repente haciendo, buscando huelga o mejor precios a una corporación, a una transnacional, que lo que ellos venden todo. Entonces ese es un tema que también está dentro de la posibilidad. Y el otro gran proyecto es para el sector de la Asociación de los Productores de la Fruticultura de todos los valles, que tiene nuestra provincia, hacer una planta despulpadora y de envasadora de néctares, que es también es otro de los grandes proyectos productivos que estaríamos lanzando en este presupuesto 2013, ¿no? En la reunión sostenida, Marcel Palomino invocó que se tome en cuenta los proyectos del año 2012 que aún se encuentran por culminar, entre los cuales se encuentra el mejoramiento y ampliación de las instituciones educativas Luis Pardo Novoa, Don Alberto Irrigación Santa Rosa, Domingo Mandamiento Zipán, Pasitos de Jesús Hualmay, Reino de Suecia Humaya, Pedro Portillo de Huaura, entre otras instituciones educativas de la provincia de Huaura. Nosotros pretendemos que en esta gestión debe mejorarse la infraestructura, debe haber una moderna infraestructura en las instituciones educativas. Muchas de ellas, lamentablemente, están en pésimas condiciones e inhabitables, como el caso del Colegio de la Vía. Tiene 1.300 estudiantes y lamentablemente tienen, pues, aulas con estera, con techos de caña, con plástico. Así se estudia en la Vía. Y muchos de estos colegios, como el Pedro Paulé también, que está por un proyecto casi de 2.800.000, y siguen todavía la pabellón sur, que tienen adobones de casi 70 años. El Manuel Tobar va a cumplir 50 años en diciembre y tiene todavía adobones y techos, pues, ya inhabitables. Se ha declarado emergencia, hay que invertir, hay que mejorar. Y hay estudios en algunos casos, como el Pedro Paulet, hay estudio también en el caso de Tobar, Manuel Tomar, y a algunos que no tienen estudio le vamos a asignar, el Consejo Regional le va a asignar un presupuesto. De tal manera que nosotros pretendemos que hacer muchas mejoras por la educación, porque estamos muy comprometidos con este sector y que tanto necesita darle una mejor calidad de educación entre los estudiantes, ¿no? Además de la implementación de sistemas de agua y alcantarillado en el asentamiento humano San Judas Tadeo, Paraíso, Solitario y La Tablada.